Amigos y amigas del Cante Flamenco, bienvenidos en el Templo Flamenco. Hay buenas noticias. Resulta que han escrito un libro sobre mí. Y el libro se titula Un payo entre los flamencos. Yo tuve la idea de escribir un libro hace muchos años, 40 años, con el título Un payo entre los flamencos, pero nunca lo hice. Y entonces lo propuse a un amigo mío, que es muy buen guitarrista, buen escritor, buen periodista. Se llama Pablo San Nicasio Ramos. Entonces, bueno, yo le conté mi historia y él escribió el libro. La portada del libro está hecha de una foto que hizo la hija de Paco Lucía a Paco Lucía y a mí cuando nos encontramos en su casa en calle Cambrils, en Madrid, hace muchísimos años. Y tiene mucha gracia la foto. Entonces, claro, dijeron, eso es para la portada. Y me gusta porque el color es bonito. Y el libro ya está en venta hace meses. Y eso es la noticia. Lo curioso es que en la segunda parte del libro, Pablo describe a todos los artistas que he mencionado. Su vida, Benny de Cádiz, Tomás Pavón, Jordi Savall, Manuel García Matos, José María Pardo, Merenguito, Charo Lobato, Manolo Sevillano, mucha gente. Es muy interesante, a la vez. Uno a lo mejor no puede gustar lo mío, pero tiene mucha información. Claro, también mi vida con el niño Ricardo y Enrique Morente, que fue muy importante. Aparte de este libro, antes, un par de años antes, Pablo escribió más libros. Uno se llama Contra las cuerdas, también un libro muy interesante. ¿Por qué? Tuvimos una conversación hace años, Pablo y yo, y yo estaba hablando cosas. Entonces dije que había hecho una entrevista a Paco Lucía hace muchos años. Y él dijo, bueno, lo tienes por ahí, digo, está en una caseta. Y se lo mandé. Y al final, claro, lo añadió al libro. Lo vi muy interesante. Es una entrevista del año 71 que hizo Paco Lucía en su calle. Vivía en Madrid, en la calle Ilustración, número 17, piso segundo. Hay una placa ahí, en la casa. Y claro, eso está muy bien. Ahí está. Escribió dos libros, Pablo, Contra las cuerdas. Es muy buena persona, muy honrado, muy estudioso. Y yo estoy muy agradecido que Pablo hizo un gran esfuerzo de escribir el libro Un payo entre los flamencos. Eso es todo. Así que, claro, está en español, porque lo estaba pensando, a lo mejor un día lo quiero traducir en inglés, no lo sé. Pero eso es todo. Bueno, mis amigos flamencos, vamos a... voy a hacer otro clip, ¿no? Hasta siempre. A propósito, ¿verdad? Todavía estoy aquí. Eso es Manolo el Sevillano con el niño Ricardo. Son grabaciones del año 40, por ahí. Y claro, esto es el último disco que hicieron.
El Niño de Cardo con El Sevillano, año 69. Pero son grabaciones muy buenas de los años 40. Bueno, vamos a terminar con esto. Gran cantor, El Sevillano. Y muy buena persona.